Yanela. Le decimos la patrona, porque se es ya ven lo que sufrimos cuando vamos en serie. Se apura, se apura. Vaya, vaya, es que mira, al pobre Chuga, al pobre no Chuga le está diciendo y así. Y mire, bueno, siendo esto. La patrona. Ah, es cierto. Es que mire, es panzón, se parece y es familia de él. Vaya, aplauso para Hilo. ¡Bien, Hilo! ¡Bien, bien! Vaya, ya tenemos los Hilos terminados. Cierto, mira cuántas ha puesto aquí, me parece telaraña ya de Spider Masiva, pero mire el montón de luces que ha puesto él. Eso me cobra más tarde, deja que el foco está quemado, miren. Cámara, préstame más Hilos para Lucero, que Chuga. Chuga. Me voy a vestir. ¿Qué es eso? Podemos probar. Dios, ¿podemos probar? ¿Podemos probar? Vamos a ver. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Con la boca. Así, mira. Así se come, ¿verdad? No va a pasar el virus, vos. Ay, no, sí, no sé si soy yo por la enfermedad, pero lo siento. La sazón la siento bien, pero. Y con él y nadie te dice nada. ¿Mucho? Muy cocinado, pero la sazón está buena. Yo no siento sazón, quizás porque estoy enfermo. A ver. También. ¡Está caliente! Soy yo. No, pero esa es de ella. Tiene romero, ¿ah? Sí, mucho romero. Pero mucho romero. ¿Pero el romero se lo pusieron solo arriba o va cocinado, sazonado con él? ¿Solo adorno? Sí, pero no, pero mucho, está bien cargado. Huele a vital. El romero huele a vital. El romero huele a vital. Esto también es una especie. A ver, decirle. Romero es un señor que jala. Decirle que cocina una, la mitad de esto. Quiero ver. ¿De cocción? Solo selladito. Pero es que. Sabor, no le siento romero. Y asado, pues. Mucho romero. ¿Qué es romero? Romero. ¿Cómo quedaría asado? Yo lo sentí rico, huele romero. Al pital, mi abuelo. Al pital cuando vamos al pital. Vos lo estás haciendo, ¿no? Es que la idea era hacerla. Asada. La idea era hacerla al carbón. Asado con carbón. Vaya. Pero no hay. No hay carbón. Pero hay tiempo todavía. Ah, pues mira, compré así. No, es que desde la mañana le mandé a preguntar yo a ella si con Pululo si iba a ocupar carbón, porque vos andabas para allá para que le trajeran. No, no me dijeron nada. ¿Y vos no le dijiste que iba a hacer asada? ¿A la sucia o yo? No me dijeron nada de eso. Ay, pende. No, no hay. Está cerrado todo. Domingo. No, mi hija está cerrada. Lo que me dijiste es el orden. Tanto puedo hacer carbón. Sí. Tico, ¿asada o así media sofrita? Es que asada no sé qué tan. Yo siento que asada es como porque que. El carbón yo siento que se va a chamuscar un poco. Pero es que tiene que ser con un fresco, digo. Así está bien. Con temperatura poca. Que frita la comida. ¿Y ellos para qué venían preparados? ¿Para el carbón o así? Por lo visto, sí. ¿Y qué tanto pueden durar? ¿Cómo? Cambiando la metodología que ya llevo. Nada, solo encender el capón. Probemos menos cocida, porque ahí está muy reseca para hacer New York. Para hacer New York. Nueva York. El sabor está bueno. Yo llevo así como lo llevo, pero menos. Anda, nada, para. Yo, para ser sincera, todas las carnes las siento igual. No. Sí. No. Hay unos cortes bien ricos. Vos decime vos. Hay una clase. No, es que depende. Es que, o sea, todo como el mismo sazón. De la pierna nos dijo el señor de que la mayoría de carne es blandita y ahí nomás le ponen el nombre. ¿Sabes cuál carne me gustó? Va a arruinar, déjala. Vamos a comer allá. ¿A dónde? Ya. La va a arruinar. ¿Pierde? ¿Fuimos? Ah, esa de Salada. O sea, sí estaba buena, pero así como que digamos, como por ejemplo, si comparamos la de Chile y Argentina. Ah, no. Ajá, eso. No, pues. es que vaya, como que la que dio la Daisy también estaba buena. Y así va, pero como que de carne y de corte. ¿A quién toqueo? Al diablo. ¿Quién anda así? No. ¿O a dónde me topé, mejor dicho? Es que usted brilla. ¡Ah! No me digas que ahorita que me dormí. Es cierto, mírelo, ve. Viejo. Mire cómo anda, mire la cara cómo anda. Pero ve
la cara como de brillosa. No me digas que vos. Mire, la boca, la boca. La boca. La boca anda brillosa. No. Ah, sí, es cierto. Si yo puse la mano así en el mantel, güey. El mantel, yo puse la mano ahí en la que estuvimos ahí. No, mentira, no, le gustó la comida. Pues no estaba mal y todo, no se andaba algo así. ¿Quién? No, no. Ajá. Y me dice, es que ese chile relleno con arroz que me dieron en la casa me lo hubiera comido. Yo ni muy poquita comida para él. Es más chiquitín que yo te dije a vos que qué desperdicio, porque en el vaso hay grandes pocos de chile. Y yo le digo a la chiquitín, yo si hubiera sido, te lo hubiera sacado y me hubiera hecho un picadito de algo. Yo dije, ¿por qué será que la mayoría de gente así, de las que de la Finoli hacen eso, que siempre dejan el montón de... A mí me dio cólera. Sí. Casi no saben valorar, no saben valorar. Míreme, la comida. Ajá, eso. Estaban enfrente uno, para enfrente de donde estaba, donde solo la prueban a ver. Y ni el consomé, yo me comí el de aquel. Ay, y a ese le pedí, sí, y el mío, y que yo quería comer más. Y me dijo, por fuera no se los pedí, pero la comida estaba todo casi. Yo todo de julio. Ahora está la del diablo. Sí. La del diablo. Negra estaba, pero la comí. Y que no fue la negra. Chama. Julio, espérenme. Estábamos allá en los esa la imagen. Entonces vino Julio, va, y como yo como loca, va, fina, dije yo le voy a comer fino, y empecé con el cuchillito porque como yo soy zurda, va, agarro el cuchillo con esta. Yo miraba que Julio dale. Y yo me le quedo viendo y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo también a ser fino igual que vos. Me dijo, ay, papá, pero yo soy zurda, pero tengo el cuchillo en esta. No te creo. Yo le quería despedir. Empezó a cortar, va. Y me dijo que no le funcionaba con la izquierda también. Raja, rompeado. Se nota la. Y la mona, lo primero que dijo cama. Sí, pero yo no voy a estar peleando con la cara. Si no, yo voy viendo también todos comiendo así. Y en este tipo, hijo de puchica, tengo que ocupar los tenedores. Y la devolvimos ahora el plato porque aquí la tenía, ¿verdad? Pero sí, ¿comiste con tenedor o no? No. Bueno, sí, al final sí, porque hasta Sugar lo estaba utilizando y yo dije, no, la onda. Yo las carnitas las regalé, lo que sí, comí el chile. Ah. Rico estaba. Sí. Ay, ¿el chile o también el arroz? Sí, parte del arroz también. Es que estaba rico. Estaba rico. El chile, es que yo el chile lo dejé. Porque como el arroz fue servido en el chile, entonces dije yo, no, si fue servido aquí es el plato, así que no me voy a comer el plato. No, otro con Alejandra va a intentar no botar el arroz del chile. Sacate el ajá, chile. Ajá, sí, va bueno. Así va, yo trabajo con el vecino, tomamos el consomé con pan. ¿Con pan? Ah, lo zampaban ahí. Ay, déjame que el los panes se comió y cuando ah, la tía Yanni con todos los que estaban en una bolita de viejo, así metía el pan en el oso de la Yanni. Para que la gente le quedaba bien a la Yanni. Y yo le decía, no, está bueno, que irme a botarle después. Sí, sí, sí. Pero ahorita la tía Yanni sentada, la tía esa y la tía, mire, la tía. Ajá, pues sí. Pues sí. Ajá, la tía Yanni, así, así. Vaya, miren. Sugar, ahora. Vos ya terminaste, ya después de desocupar esto de aquí. ¿Qué? Ah. Venga la chiquilín. Venga la chiquilín. Si quieren, quíteme ya, dijo. Ah, patrona, patrona. ¿Cuántos minutos nos da? Sugar, ya. Por favor, patrona, diga lo que 20 minutos, mira patrona. Lo necesito ya. Lo necesito ya. Como vos lo estabas defendiendo, voy a andar a ayudarle vos. ¡Papi! ¡Yo lo defiendo! Pasa nada. Vaya, pues, pongámonos en algo ya, pues nosotros, ya que. Vaya, hay que recoger primero esto. Yo no sé si Chugo lo va a ocupar o no. A le gusta la gordita, le voy a poner un listoncito aquí a la gordita, la voy a preparar. Ah, de regalo. No, pero ahí en ese caso le va a dar paja porque va a pensar que le están regalando y no la regalo. No la regalo, que no. ¿Cómo regalo? Es la princesa la de la casa. Por eso, pero la quiere. Porque sí, ¿ah? La princesa de la sede, babio. Sí, 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 sí. Hoy la llevamos a vacunar. ¿Le dolió? ¿Lloro o no? No, ya se acostumbró. Ah, bueno. Estamos preparando como... Chuda, ¿va a ocupar esas luces? Entonces, ¿para acá traíste, pues? Allá al tope ahorita, mira al diablo. Allá todas las cajas amarillas, allá al tope.
Si le da una hora más y la pone. Escoba, chica, para barrer aquí, lo juntemos los centros y aquí mismo lo recogemos. Y mientras, hombres, empecemos de allá para acá a poner la mesa. Diablo, anda, revisate a tu todo, que te va a dar lo mismo del combate. Neumonía, pulmonía. Sí, mañana voy a ir. Va. Sí, solo voy a ir a... El camarón, que le entra a la zona. Ya tengo el vaso, viejo. La Yane, yo lo dejo a la Yane para que lo recoja, y mire. Sí, y más que nos va a infectar de todos los parásitos que andan. Y Choco, ya tengo rato que no lo miro. No sé, trae una pulada, andaba, dijo. A ver, que hace rato que no lo miro. ¿Se ve ese color bien así o lo subo más? Porque era celeste el que poquito estaba. ¿Un poquito más arriba? ¿Un poquito más arriba aquel? ¿O lo tiro para allá? ¿Dónde está la? ¿Aquel lo voy a subir un poquito más? Sí, que el ajá, centro. Que el centro, ¿eh? Ese está bueno ahí. ¿Ese color está bueno? Sí. Porque tenía un celeste. Más cerca el rojo, porque lleva rojo aquí. Va, ¿va a buscar el rojo entonces? Va. Sí, blanco. Blanco, sí. ¿Lo ponemos rojo? Vos que sos decoradora, ¿qué te parece? Blanco y rojo. No, se va a ver muy... más elegante, va. ¿Ah? Con rojo va a dar más vida. Sí, es que estoy viendo que pues, ahorita van a cambiar a rojo las luces. Allá tenemos rojo, aquella va a ir rojo también el 19. Así que, rojo, ¿va? Ah, pues que se lleven la cámara del blanco. Ok. ¿Rojo? Es que blanco es más elegante. No, el rojo se mira más elegante. ¿Y qué? Está morida, ¿qué tiene? Está morida. Yo creo que lo mismo tuyo. Ah. Lo mismo tuyo y lo mismo que tenía Tico. No, lo de ella es diferente. Yo creo que lo de ella tiene... Dios se sentó. No, es que mire... Yo lo voy a contar otra vez. No, bien, es que a mí, ¿sabes lo que me agarra a mí? Vaya, ahorita puedo andar bien tranquilo, ¿ah? Ahorita va. Puedo andar bien tranquilo ahorita, sí, y de repente me agarra una gran fiebre. Como y eso te baja todo, ¿va? Y me voy a acostar un ratito y después me vuelvo a activar. Vengo yo otro ratito así. Pero me fui a un ratito, me fui. Uh-huh. Porque fui, dije yo, bien de ganado, bien así. Me acosté un ratito, me dormí como quizás 15. Es que va que una buena fiebre como que le baja los ánimos de todo, sí, ¿no? Ya no es lo mismo. Y ahorita... Ajá, lo apaga. Aquí, mire, me siento yo una pelota de... Sinusitis, papá, sinusitis. Entonces ahorita la saco así, ¿está? La media luna va de aquí para allá y la cámara. No, si es media luna, como sea. O sea, media luna va a empezar aquí y va a terminar allá. Pero no así media luna, sino que lo vamos a poner una, dos, tres... 4, 5, así regadas, pero no, respetando pero el espacio que acá. ¿Va a ser como un arco de la media luna que terminara acá o que sí va a ser? No, es que no, es que no va a ir mesa a mesa, o sea, no va a ir juntas, sino que separadas, pero vamos a ocupar el espacio de una media luna que vamos a ocupar. Y cabal donde comienza la primera a un lado, también la termina la otra. Ajá, más o menos.